Hola amigos, ¿cómo les va? Saludos para todos y bienvenidos a La Huella Guitar. Como muchos de vosotros sabréis, el famosísimo leak de entrada de la canción Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses no era más que un ejercicio de calentamiento que Slash hacía. Cuando oyeron lo bien que sonaba, decidieron ponerlo al principio de esta canción y desde luego se ha convertido en uno de los leaks más famosos de la historia de la guitarra. Y ya que esta famosa intro no era más que un ejercicio al principio, hemos decidido utilizarlo en 5 niveles distintos para mejorar así nuestra técnica. Nivel iniciación, nivel avanzado, nivel superhéroe, nivel dios, nivel que se me cae la mano. Iremos avanzando de nivel utilizando diferentes técnicas, y ya os voy avanzando que en la última he estado a punto de perder la yema de los dedos, y en este canal perder la huella es algo muy pero que muy duro. ¡Vamos a ello! Y es que quizá el éxito de este riff está en que no es precisamente difícil de hacer. Alguien que no lleve mucho tiempo tocándolo y lo practique, pues seguramente lo hará con solvencia. Le hemos añadido un ritmo por detrás de doble bombo para darle, digamos, energía al vídeo. El nivel 2 va a poner a prueba nuestra púa, ya que hemos tocado este riff utilizando la técnica de double picking, es decir, doblar cada una de las notas que tiene, al menos en algunas de ellas, para darle un sonido rítmico que está genial. Si quieres doblar cada una de las notas que tiene el riff, tú verás, pero te advierto que a lo mejor mañana no puedes ni coger la púa. Para el nivel 3, nivel superhéroe, hemos decidido cruzar nuestras manos en el mástil, algo que desde luego siempre queda muy impactante visualmente. Vamos a añadirle también la técnica de hammer-ons golpeando directamente sobre el mástil y un poquito de delay para sorprender a nuestra audiencia. Para el nivel 4, lo que se suele llamar nivel dios, hemos subido un poquito el listón. Esta vez tendrás que tocar el riff con cada una de tus manos, lo cual pues lo pone el doble de difícil. Para nuestro tercer nivel lo que hacíamos era cruzar nuestras manos en el mástil, hacer que nuestra mano habitual de la púa simplemente roce las cuerdas para que en el momento que toquemos cualquier nota se queden automáticamente paradas, ¿no? Al estar simplemente rozando con esta mano, y vamos a golpear con la mano habitual del mástil, vamos a golpear haciendo hammer-ons en cada una de las notas. Evidentemente hay que darle con fuerza para que esto suene, ¿no? Ya que no contamos con la púa, así que la única manera es apretar contra el mástil con fuerza y hacer ese mismo riff de la misma manera, con los mismos dedos, pero teniendo en cuenta que todos van a ser esos hammer-ons. Sobre todo en esa parte final es bastante complicado, ¿no? Ya que estamos todo el rato volviendo a esa nota La en el 14 de tercera y es fácil despistarse, ¿no? Bueno, lo que hacíamos era añadirle también un delay que le dé esa sensación de que se están duplicando las notas, ¿no? Es decir, estamos poniendo una sola repetición, si la escucháis. A cada nota que doy, digamos que esa nota va a aparecer entre medias de dos de las que estoy tocando. Para nuestro cuarto nivel vamos a utilizar la técnica de tapping con nuestra mano derecha. Nos vamos a ir al tono de mi, vamos a subirlo dos trastes, y lo que vamos a hacer es hacer ese mismo riff, pero en este caso haciendo
el riff con esta mano, haciendo ese tapping, golpeando. Algo que desde luego puede ser complejo, ya que no estamos muy habituados a hacer este tipo de formas en el mástil, ¿no? Quizá tan complejas. Así que, muy importante que asignes qué dedos utilizas para cada traste. Puedes hacerlo solo con dos dedos también. Aunque lo suyo sería, por ejemplo, tres, ¿no? Hacer índice para el 14, 17 con el tercer dedo o meñique y 16, por ejemplo, con el segundo. Pero dependerá también de tu destreza con qué dedo prefieres utilizarlo, ¿no? Para la mano del mástil lo que vamos a hacer es hacer esa misma forma. Que ni siquiera nos va a hacer falta hacer jamerón, ya que lo que vamos a hacer es esperar que nuestra mano derecha haga ese tapping y después tire. Lo que pasa es que ya tenemos que tener colocada la mano, es decir, hacemos... Nuestra mano del mástil está esperando a que la mano derecha haga el tapping y tire, ¿no? Para eso tenemos que ir poniendo las posturas, pero ya, repito, sin hacer jamerón ahí, ¿no? Simplemente ponerlas y esperar a que nuestra mano haga ese en este caso, pull-off. De luego, bastante difícil hacerlo seguido. Sobre todo en esta parte final, otra vez, en ese ostinato final, donde hay que mover nuestra mano para llegar a ese traste 14. Es bastante complicado, ¿no? Acá tenemos 17, 16, 14. Lamentablemente, para nuestro nivel número 5, el nivel más difícil, no he conseguido hacer ninguna demostración, ni a gran velocidad, ni correctamente, debido seguramente a que cuando lo practicas 3-4 veces, la piel de tus dedos se empieza a caer. Para dar esa sensación de que estamos utilizando un whammy subiendo una octava, vamos a cambiar algunas notas de posición. En vez de tocar ese primer re en cuarta cuerda, lo vamos a tocar en segunda cuerda, que nos deja deslizar hasta el re de esa segunda cuerda en el 15. Seguimos con las notas habituales. 14-12 en tercera cuerda. Y para ese último movimiento vamos otra vez a volver a subir a un la, en este caso en el traste 5. Del 15 al 5 y del 14 al 5. Así, de esta manera hacemos todo seguido. Ya es bastante difícil el hacerlo, es muy complicado cuando lo practicas dos o tres veces, ya que tienes que deslizar mucho y enseguida te empiezan a quemar el dedo, ¿no? Así que es muy muy difícil de hacer toda la parte de seguida, ¿no? Seguiríamos, por ejemplo, con esa segunda nota que cambia en el riff, ese mi. En vez de tocarlo en 14, lo hacemos, seguimos igual para seguir con el sol, por ejemplo, del 8 de segunda cuerda, seguir con el riff igual. Y esa última parte es la más complicada, ya que tenemos que hacer un montón de slides ahí hasta la nota la, es decir. Desde luego muy duro para nuestro dedo y a veces hay que colocar otro dedo para poder descansar un poco con el que lo estás haciendo, ya que es demasiado slide, ¿no? Es muy complicado.